Minecraft, un lugar lleno de amor y de armonía, un lugar donde abunda la paz. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Ah, no, para. Así no era. Minecraft, uno de los mejores juegos de la historia. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución. Es un juego perfecto. Pero no todo son risas y diversión dentro del Minecraft. Bienvenido a Top 7 los mods más perturbadores de Minecraft. Como ustedes saben, al Minecraft se le pueden agregar mods. Todo tipo de mods. Mods que mejoran nuestra jugabilidad. Mods que hacen que nuestro Minecraft se vea espectacular. Pero ¿qué pasa cuando le metes mods que arruinan tu Minecraft? ¿Qué mamada? ¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? ¡Punto! Amigos, miren lo que es esto. ¡Es horrible! ¡Ven, estoy súper flaquito! Sí, amigos, le acabo de meter este modo a mi Minecraft que literalmente acaba de arruinarlo porque miren lo que pasa, o sea, soy una animación en 2D. ¿Qué significa eso? Que soy de cartón, amigos, miren, tengo el grosor de una hoja de papel, literal. Pero no solo yo tengo ese grosor, sino que todos los animales, todas las entidades que están dentro de Minecraft están igual. Por ejemplo, si busco un calamar, miren cómo se ve ese calamar. ¡Amigo, es súper flaquito! Amigo, miren lo que es esto. Es ético, hermano. Es muy bueno, es muy bueno. Ahora, si pongo un bar de creepers, ¿qué pasaría? Si lo ve de un lado se ve como flaquito, pero cuando giran los ve de frente y se ven como más cuadrado. Pero como le digo, mira, de lado se ve muy flaquito y de frente se ve todo cuadradote. Mami, ¿qué es lo que tú quieres? Aquí llegó su tiburón. Amigos, vamos a adentrarnos a las partes más oscuras del Minecraft. Vi en las noticias que hay un monstruo que está acechando en las cuevas minecraftianas. No sé, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¡Ay, no puedo creerlo! ¡No! ¡Viene! Este mod me gusta bastante, gente, porque lo que nos agrega es un fantasma. Sí, un fantasma que cuando estamos mirando, básicamente aparece de la nada y nos termina asustando. Pero como soy un macho pecho peludo del Minecraft, yo no me pienso asustar. Pero de igual manera vamos a buscarlo, gente. Este mod literal arruina tu Minecraft porque vos estás mirando tranquilamente, buscando diamante como todo niño minecraftero, y de repente te aparece Chucky y te tira de las patas. Creo que con las antorchas no se acerca, así que por eso me llevo las antorchas en la mano. Hace un ruido bastante extraño cuando se acerca. Oh, mierda. Se acerca, está acá. ¿Lo ven ahí? Pero como soy un macho pecho peludo del Minecraft, yo no me pienso asustar. ¿Alguna vez se preguntaron qué pasaría si giramos nuestro mundo de Minecraft? ¡Ah, ya! ¡Cállate! Miren, si me pongo esta cosa, miren lo que va a pasar. Y el Minecraft se pone de lado. Literalmente, amigos, tengo el Minecraft de costado, men. Me pongo un F5 y me tiro. Me lanzo. ¡Oh, mierda! ¡No! Amigo, ¿por qué el agua no se cae? Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. También tenemos este, que literalmente nos voltea el Minecraft. Amigo, para. No entiendo nada, ¿qué está pasando? Este mod es un mod que se está volviendo muy popular ahora, porque todos los youtubers que suben Minecraft están haciendo el reto de jugar Minecraft con este mod, que es un mod que te pone el Minecraft de costado. Ahora, como ustedes saben, yo soy fanático de los mods de las dimensiones. Literal, son de los mods que más me gustan. Así que hoy les traigo dos mods que son bastante parecidos porque son de dimensiones distintas. El primer mod, la verdad es que van a quedar loquísimos porque es un mod bastante completo. Y se hace el portal con este bloque de glowstone. Lo más extraño de todo es que se activa con agua. O sea, esto sí o sí lo tenemos que activar con agua de esta manera. Y ahí tenemos el portal. Pero miren lo increíble y lo hermoso que se ve. Es muy lindo, amigos, literal. Pero basta de hablar, vamos a introducirnos. Y amigos y amigas, quiero que vean la belleza de esta dimensión. Sinceramente creo que este mod es muy pero muy completo porque miren, o sea, es totalmente distinto a lo que vendría a ser el Minecraft común, el Minecraft que jugamos siempre. Y miren los conejitos, miren los conejitos, son como unas cositas redonditas que flotan. Y men, lo más
épico de todos son los cerdos, amigo. Hay cerdos voladores. En realidad lo que hace es planear, o sea, los podemos montar. Miren, le pongo una montura. Con el cerdo lo que podemos hacer es planear, o sea, no volar, pero sí planear. Ve, vamos cayendo con estilo. Este mundo está bastante bueno porque creo que hay que cumplir misiones o no sé bien qué es lo que hay que hacer. Pero básicamente hay que llegar acá, a este templo hermoso que está en los cielos. Men, acá vive Jesucristo, literal. Y en este templo, si entras, está bastante bueno porque también tiene varios niveles. Pero en el nivel final nos encontramos con un ángel o algo por el estilo. A ver si lo logro encontrar, porque la verdad que no lo probé mucho el mod y no sé dónde se encontrará dicho angelito. Supongo que estará por acá, a ver. Acá está, este es el enemigo final que me va a intentar batallar contra este. A ver, señorita, ¿usted quiere morir? Véngase, mija, véngase, véngase, véngase. Y no se muere. ¿What? No la puedo matar. A ver, le voy a romper el bloque de abajo, a ver si se cae. Va a caer al vacío, a la mierda. Véngase para abajo, señora, véngase. ¡Vuele! ¡Vuela, angelito! ¡Ve por tus sueños! ¡Nunca te rindas! ¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? Hacía de nuevo el saludo, loco. Bueno, amigos, siguiente modardo, siguiente modificación del juego. Ya, cabrón, hable bien. Tenemos estas puertas que sueltas que te llevan a otra dimensión. Sí, como la película de ¿cómo se llamaba? De Narnia. Esa que se metían en el ropero y salían en China. Bueno, esto es igual. Amigo mío, ¡una rata! ¡Un suscriptor! ¿Qué onda, bro? Bueno, también agregué un mod de animales que agrega esta ratita hermosa. Miren qué hermoso que se ve. Men, se parece a mí, literal. Soy igualito a la rata. ¡Muera, estúpida! ¡A tu casa! A mirar videos de palmita. Mira, te mato por no dejar like y por suscribirte al canal. Bueno, como les decía, tenemos estas puertas que nos brindan. Estas puertas que nos llevan a otra dimensión. Bueno, esta creo que no hace nada. Men, fui estafado. Ahí está, papá. ¡Nah! ¿Qué es esta porquería? Bueno, básicamente esta puerta nos lleva a la dimensión en el cual es todo blanco, literal. O sea, pues vamos a buscar la puerta antes que me pierda. Esta, bueno, esta no se abre. Esta sí. ¿Qué es esto, amigo? Ok, esta puerta nos lleva a esta dimensión que es todo negro. O sea, ¡uf! ¡No, para! ¡Ah! Son como puertas que nos llevan a más puertas. Y esas puertas nos llevan a más puertas. Y esa puerta nos lleva a otra puerta. Y así entramos al mundo de las puertardas. Ok, esta puerta es horrible. A ver, esta. Bueno, esta creo. Esta es como la de recién. Esta es como la dimensión que era todo blanco. Pero este en vez de blanco es negrardo. La verdad que por ahora las dimensiones son bastante feas. Men, no hace nada. Nada, nada. Esto es una estafa terrible. Fuimos timbados. ¡Timbados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. Y ahora sí, amigos, el último mod de este video. ¡El mod del perreo! Bueno, chicos, y por último, pero no por eso menos importante, les tengo este mod que es muy divertido, o sea, es muy bueno. Básicamente se trata de las vacas, o sea, ponemos un montón de vacardas por acá. Una vez tengamos el cofre en la mano, hacemos ¡pam! Y tenemos la vaca cofre. Y hasta se puede abrir, amigo. O sea, podemos tener un montón de vacas. A todas las vacas le ponemos un cofrecito en el cuerpo. Literal, las podemos abrir. O sea, le podemos meter lo que nosotros queramos. Mira, se lo metemos acá adentro así. Prácata, prácata. Y listo. Después vamos a la vaca. La abrimos y tiene todos los ítems, todos los bloques que nosotros la habíamos puesto dentro del cofre. Ahora, otra cosita que podemos hacer con las vacas es aparearlas. Hacer que las vacas hagan la cochinada. Haciendo así y así. Y miren, todas las vacas van a tener mini vaquitas. Oh, pero la mini vaquita no tiene cofre. Lo malo del mod es que solamente se puede hacer con la vaca. O sea, yo pongo un cerdito y al cerdo no se le pueden poner cofres. Solamente se puede hacer con vacas, nada más. Eso es la única contra la única contra de este mod. Bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, compañeros. Espero que el video les haya encantado. Así que si el video les gustó, no se olviden de dejar un buen like para seguir con la serie de mods en Minecraft. Suscríbanse a este canal y activen la campanita para que YouTube les notifique de cada vez que yo suba un video. La verdad, no sé si funciona, pero no les cuesta. ¡Correte! No les cuesta nada activarla, amigos. Recuerden, van a tener mi Instagram y mi Twitter en la descripción, al igual que mi nuevo canal donde estoy subiendo muchos videos de Minecraft. Así que vayan a seguirme, se llama Palmita X. Suscríbanse, también activen la campanita ahí para no perderse ninguno de los videos. Y bueno, chicos, como dije recién, si conocen algún mod que esté bueno y que les gustaría que lo prueben en un próximo video, déjenmelo abajo en los comentarios. Sin más que decir, cuídense, nos vemos en la próxima. Chau, chau. Una youtuber es el que yo vengo a presentarte. Si te suscribes, la boca cuadrada va a dejarte. A toda la familia de loquitos va a amarlos. Bienvenido al canal del maestro Palma Carlos. Un gran youtuber es el que yo vengo a presentarte. Si te suscribes, la boca cuadrada va a dejarte. A toda la familia de loquitos va a amarlos. Bienvenido al canal.